El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a Max Generación, un programa para todos los jóvenes. Hoy estamos aquí desde el Parque Educativo con Liliana Ortiz. Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más, Adrián? Saludo muy especial para todos los televidentes, todas las personas que a esa hora están conectadas del canal número 8, de los que nos están visitando ahí en www.tamscb.com. Iniciamos el espacio de los jóvenes. ¡Hombre, qué bacano! Un espacio para conocer tendencias, y tenemos invitados, tenemos muchas cosas para llevarles a todos ustedes. Así que conectaditos ahí a través de la pantalla del canal 8, Támesis TV, porque esto se va a poner bien chévere, Liliana. Entre cosas buenas, hay otras muchas más buenas. ¿De qué le hablo? ¿Te acuerdas la sección que tratábamos de los jóvenes en la olla, que eran chicos que no sabían nada relacionado con la cocina, sí, pero que aún así nos sorprendían día a día con cosas súper increíbles? Bueno, claro, claro que sí, me acuerdo. ¿Por qué? A ver. No sé si es triste o es bueno. A ver, pues cuéntame. Muchachos, se volvieron todos unos profesionales y ya el programa de Jóvenes en la Olla, esa palabra les quedaba pequeña. Se volvieron los sesos. Decidieron avanzar. Avanzar. Ya son todos unos chefs. Y este programa le tengo una sorpresa a usted y a todos los televidentes. Dígame. A veces los jóvenes necesitamos como un empujoncito, necesitamos orientación. Y de eso se trata la nueva sección que tenemos en Max Generación. Maravilloso. Recuerden entonces, hoy no vamos a tener Jóvenes en la Olla. A cambio, va a llegar una nueva sección que los sorprenderá, donde se tratarán temas bien interesantes para todos nosotros los jóvenes. Bueno, Liliana, entremos en materia. Hoy es un nuevo programa y tenemos nuevos invitados, talentos que nos sorprenden cada día más, jóvenes que día a día nos sorprenden más con sus habilidades aquí en el municipio de Támesis. Y por supuesto entonces queremos tenerlos aquí en Max Generación. Así es, jóvenes con mucho talento, y hoy tenemos a uno de ellos. Tenemos una nota preparada, no le voy a contar de quién se trata. Una sorpresa. Sí, le voy a invitar para que conozcamos la historia de este joven que tiene mucho talento. Aquí está. Buenos días, buenos amigos de Más Generación. Mi nombre es Diego Taborda. El nombre artístico mío es Mr. Reuter. Estamos en la lucha, metiéndole duro con la música. Colombia y para el mundo entero, mi Mr. Reuter. De corazón, ¿eh? Esa niña que a mí me seduce. Esa niña que cuando ella baila, mami, se luce. Me nace, es mi pasión, y desde pequeño es lo que yo siempre llevo en mi mente, y quiero realizar mi sueño, o sea, fluirlo a bote, perdón. Mi infancia fue, o sea, correr en las calles, jugar con los balones, tener mi micrófono en mano y dándole duro, como le digo, en la guerra, en la lucha. Y ahí nació mi propósito hacia la música. Esa niña que, de cuando ella baila, mami, se luce. Esa niña que a mí me seduce. Esa niña que cuando ella baila, mami, se luce. Mis padres desde un principio que yo llevo desde la infancia que yo he llevado esa mentalidad de ser cantante, siempre me han apoyado, siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, gracias a Dios. Llevo hasta el género urbano porque me nace, como le dije ahorita, es mi pasión y siempre lo he tenido aquí a bote, siempre le he dado duro. Me encanta, o sea, hago esa carrera porque me encanta, no, como le dijera yo a usted, siempre es mi pasión, no tengo más visión en otra cosa, o sea, no tengo visión en más nada. Esa niña que cuando
cuando ella baila, mami, se luce. Ella me mira y me hace cambio de luces. Suavecito pa' su cama me conduce. Pero dale, mami, que nos fuimos la ligera. Suavecito, mueve, mueve la cadera. Sí, me veo muy bien, gracias a Dios. Ese futuro que usted me dice es una visión que la lleva a flote y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Me veo ser un cantante reconocido, gracias a Dios, y yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Mi mayor ídolo en la música, respeto a todos los cantantes de música urbana, ¿sí? Como J Balvin, de aquí de Colombia, Morreycon, también a Don Omar también, pero muchos lo sabemos que mi respeto pues y a Daddy Yankee, ese es el eje del reggaetón, o sea, es el que lleva la infancia del género urbano. ¿Qué me inspira? O sea, lo que vivo, mi realidad, la vida, le canto al amor también. Esa canción que estoy lanzando, gracias a Dios, que llama Dime, fluyó, perdón, de mi pasado. Ay, amor, dime ya la verdad, si tú me quieres amar, y si esta es la verdad, bebé. Desde mi niñez, tengo 5 cancioncitas, ¿sí? Y un video, gracias a Dios. Pero el sencillo, o sea, el que le estamos dando duro es a esta, se llama Dime. Este es el sencillo que le estamos dando duro. ¿Por qué? Porque ha dado muy buen resultado y la gente le está gustando. Entonces, vamos con toda. La canción dice así. Ay, amor, dime ya la verdad. Si tú me quieres amar y si esta es la verdad, bebé. Ay, amor, dime ya la verdad. Si tú me quieres amar y si esta es la verdad, bebé. Oye, cantinero, tráigame una cerveza, un trago de ron, que esto apenas empieza. Bailando con mucho ritmo y bastante delicadeza. Dale, gata, que por algo se empieza. Tú eres mi gata fenomenal. Yo soy tu perro y te voy a cazar. Con mi corillo te voy a presentar. Baila, va, baila, baila sensual. Eso, y de ahí para allá, hermano, lo que viene es letra, ¿sí? Sensual. Ay, amor, dime ya la verdad. Si tú me quieres amar, y si esta es la verdad, bebé. Bueno, muchachos, bueno, juventud, yo espero que esto les haya servido a ustedes para cumplir ese sueño que siempre lleva. Yo sé que hay mucha juventud que están estudiando, claro que sí, y también por ahí en las calles, que les haya servido, porque en este mundo vemos muchos muchachos y pequeños luchadores y con ganas de salir adelante. Porque yo sé que hay mucho muchacho que quiere ser DJ, quiere ser cantante, quiere ser futbolista, porque no quieren ser profesores, o sea, abogados. Yo espero que esto les haya servido a ustedes para reflexionar, o sea, y no coger el mal camino, porque esa no es la idea, porque nada es imposible, ¿sí? O sea, ¿qué hay que hacer? Ese sueño que ustedes ya en aquel mente no se puede dejar acá. Hay que sacarlo, ¿sí? Y luchar. Yo sé que desde que ustedes quieran, todo se puede. Con la ayuda de Dios y María Santísima, ¿sí? Me pueden encontrar por el correo como Diego Taborda, 938, ¿sí? Y también en Facebook como Diego Taborda. El número de WhatsApp mío es 320-788-1454. Mr. Rico, Colossal Revelation. Colossal Revelation. Baby, esto sí es real. ¿Cómo le parece? No, chévere. Cada vez más talentos en más generación. Así es que yo lo que le digo a usted y a todos los televidentes, Támesis está lleno de talento. Hay muchos jovencitos que tienen talento. Algunos saben escribir, otros saben bailar, otros cantan, unos son deportistas. Todos tienen mucho talento, pero hay otros que no se muestran, y para ser grandes personas, para ustedes quizás lograr grandes metas, deben conocerse. ¿Y qué tal si empiezan por Max Generación, el programa de los jóvenes? Maravilloso. Saben que pueden acercarse a las instalaciones del sistema comunitario, pueden decirnos, vea, yo sé hacer esto, yo tengo una habilidad haciendo esto,
Y pues también lo tendremos como invitado en este programa. Claro que sí. La invitación para todos los jóvenes que sabe bailar, que sabe cantar, que sabe pintar, dibujar, que sabe escribir, ¿por qué no? Queremos tener un escritor acá también. Claro, todo eso es talento. Ahí está la invitación también de antemano, aprovecho. Invito a todos los jóvenes que están conectados para que escuchen a Támesis Estéreo, la 107.4 FM, lean nuestro periódico El Petroglifo y continúen viendo nuestra televisión, el canal número 8, Támesis TV, tu canal, nuestro canal. Cada día creciendo más. Vamos con más información, vamos con más entretenimiento y también vamos a una pausa de comerciales. Primero que todo, dándole los agradecimientos al Parque Educativo Cartama, que nos presta las instalaciones para poder grabar este grandísimo programa. Miren, todo lo que nos presta, todos los equipos, maravilloso. No, muchas gracias. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. Televisión, radio, prensa y medios digitales al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web www.tamesistv.com. Periódico El Petroglifo, para leernos. En el 2017, TV Kids se transforma en la franja infantil de Támesis TV, con nuevas secciones y caricaturas. Espéralo en su nuevo horario, Támesis TV, tu canal, nuestro canal. En febrero, vuelve De Cocina en Cocina, con nuevo horario. Aprende las mejores recetas nacionales e internacionales con la chef internacional Tatiana Velázquez. El sábado 4 de febrero a las 11:30 de la mañana, con repeticiones domingo a las 12 del mediodía y lunes a las 10 de la mañana. Dale gusto a tu cocina con nuevas recetas. De Cocina en Cocina, en Támesis TV, tu canal, nuestro canal. Buenos días para todas las personas que nos están viendo desde el canal comunitario de Támesis, este programa que se llama Conversando con la Comisaria. Conversando con la Comisaria, un espacio donde se tratarán diversos temas y se tendrán invitados de distintas áreas e instituciones, con el propósito de que la comunidad y sobre todo la familia aprendan y conozcan sus deberes y derechos. Martes a las 6:30 de la tarde, con repetición los jueves a las 10 de la mañana. Solo aquí por Támesis TV. Aquí estamos de regreso con Max Generación, el espacio para todos los jóvenes, Liliana. Bueno, estamos aquí y queremos seguir conversando entonces de temas interesantes. Ya a continuación viene la nueva sección. Viene Arroba TV, una sección pues que ya tenemos hace ya ratico. Sí, señor, pero que cada vez nos sorprenden porque usted sabe que el mundo de la tecnología está en constante movimiento. Todos los días vemos tendencias en las redes sociales, videos virales, que una cosa, que la otra. Todos los días hay lanzamiento de nueva música. Las redes sociales, la tecnología, el mundo de la tecnología cada vez está más en movimiento. Entonces vamos a ver un poquito Arroba TV, a ver qué hay de nuevo, ¿le parece? Vamos a mirar, claro que sí. Bienvenidos a esta sección
@tv. Recuerden hacernos llegar sus sugerencias a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico canaltamesistv@gmail.com. Para empezar, les tenemos una nota sobre los casilleros virtuales más utilizados para comprar productos a través de internet. Veamos de qué se trata. Las compras internacionales por internet requieren una logística especial y usualmente es más barato el envío de mercancía a través de un casillero virtual. Un casillero virtual es un lugar físico administrado por alguna empresa que nos provee una dirección en países como Estados Unidos, a la cual debemos enviar nuestras compras en tiendas de internet. Una vez está allí, la mercancía puede ser despachada a nuestro país de forma más barata que si lo hiciéramos desde las tiendas en línea directamente. Los casilleros virtuales más utilizados en Colombia son 472, Coordinadora, Skybus y Aeropost. Estas empresas varían su precio de envío según la cantidad de dimensiones y el peso del producto elegido. A mayor cantidad de producto, menor será el costo de envío. Coordinadora y Aeropost no tienen costo de afiliación, lo cual es ideal para compradores esporádicos, mientras que la empresa 472 y Skybox tienen un precio aproximado de 43.000 y 104.000 por afiliación anual. Ante todo, se recomienda ser muy cauteloso en las compras por internet, asesorarse bien antes de requerir el producto. Aunque, sin embargo, esta clase de compras viene en aumento dado al uso masivo de internet y redes sociales. Virales y chistosos de esta semana, tenemos a un gato que reacciona de manera chistosa al comer un poco de helado. Una pequeña niña demostrando su talento con el hula hula. También la demostración de perseverancia de un niño jugando al baloncesto. Try one more time. Hold on, one more time. Okay. Let's go. Okay, 10. Okay, 10. Okay, 10. Okay, 10. Okay, 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. La compañía Wacom nos presenta sus nuevos productos para los amantes del diseño gráfico. Wacom, la compañía especializada en el desarrollo de lápices digitales y monitores interactivos, presentó sus más recientes líneas de productos para diseñadores y profesionales creativos digitales, quienes sin duda tienen la tarea de adaptarse a los cambios y ver la realidad desde la experiencia que ofrece la tecnología, para plasmar en películas, efectos especializados, moda, entre otros. Intuos es una línea de tabletas digitalizadoras que permite crear una carpeta artística propia. Para configurarla, solo se necesita instalar un cable USB en el Mac o PC, instalar el controlador, registrarse y descargar el software creativo. Cintiq Pro permite dibujar sobre la pantalla con una inclinación natural, gracias a un soporte integrado e incluye una resolución de 4K, por lo que el resultado final será como el que se visualiza en la tableta. Mobile Studio Pro es una nueva línea de computadoras portátiles que incluye un estudio completo de herramientas creativas. Tiene una pantalla 4K y pasa de 2D a 3D con facilidad. Esta semana se ha hablado mucho de si estamos solos en el universo. La NASA reveló el descubrimiento de 7 exoplanetas, ubicados en la estrella Trapsis 1, en donde se encontraron residuos de agua. A 39 años luz de la Tierra se encuentra la estrella Trapsis 1,
El pasado mes de mayo, el equipo liderado por Michael Guillón ya había anunciado el descubrimiento de 2 exoplanetas, o quizás 3, orbitando la estrella, con un 9% de la masa del Sol. Ahora la NASA ha anunciado que TRAPPIST-1 no tiene 3, sino 7 exoplanetas, todos ellos de tamaño similar al de la Tierra, 3 o 4 de los cuales están en órbitas templadas donde no hacen ni demasiado frío ni demasiado calor y que pueden permitir la existencia de agua líquida en su superficie y, por lo tanto, vida tal y como la conocemos. El mero hecho de que exista ya es una buena noticia. Ahora se trata de confirmar si puede albergar vida y así poder tener la respuesta a la pregunta que muchos años se ha hecho el ser humano. ¿Será que estamos solos en el universo? Y en materia de cine, Alejandro Riaño e Iván Marín, reconocidos comediantes, hacen parte del doblaje de la película Lego Batman. Esta es apta para todo público. Debe ser genial ser Batman. Gracias, estoy muy sonrojado por debajo de la máscara. ¡Batman! ¡Mua! ¡Prego! ¡Gracias, Batman! Alejandro Riaño e Iván Marín, dos humoristas reconocidos en el mundo del stand-up comedy en Colombia, serán los encargados de darle vida a las voces en español de los protagonistas de la película Lego Batman. Los compañeros de tablas y espectáculos, como los comediantes de la noche, ahora combatirán en la pantalla grande al aportar sus voces a los personajes animados, que lucharán por el trono de la ciudad gótica. Marín será la voz de Batman, mientras su colega hará las voces del Guasón. La película fue estrenada el pasado 9 de febrero. Inicializar construcción, maestra. ¡4x6! ¡Un macarrón! ¡Sí, lo logramos! ¡Genial, ¿no? ¿Por qué construiste esta cosa con solo un asiento? Porque la última vez que revisé solo tenía un trasero. ¡Vamos a derrotar al Guasón! ¡Sí! ¡Haremos un viaje familiar! ¡Y podré usar mi disfraz! Para suerte nuestra, dejaste tu disfraz en... ¡Fuera! Oh, debajo de la ropa. Perfecto. Hasta aquí, Arroba TV. Nos vemos en otra ocasión con más noticias sobre videojuegos, tendencia y todo aquello que nos interesa saber. Recuerden hacernos llegar sus sugerencias a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico canaltamesistv@gmail.com. Además, pueden seguir nuestra señal a través de internet en www.tamesistv.com. Y no olviden leer el petroglifo. Hasta pronto. Qué bacano, esa es nuestra sección, Arroba TV. Interesante esos temas, Liliana. Interesante, es que como le digo, todos los días tenemos cosas nuevas en las redes sociales, muchas cosas nuevas de tecnología, y para eso estamos acá en Max Generación, para mostrárselas a todos ustedes. Así es, Liliana, un programa que llevamos a todos ustedes cada 15 días. Los sábados a partir de las 4 de la tarde, y también tenemos una repetición los martes a las 8:30 en la noche. Así que usted ahí que está a través de las pantallas del canal número 8. Bacano, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Vamos llegando a la parte final de este espacio, Liliana. No nos vamos sin antes agradecer, por supuesto, al Parque Educativo Cartama, que nos presta la locación y algunos equipos para grabar este programa. De antemano también les quiero recordar a todos los jóvenes, a todas las personas que nos están viendo a esta hora, tenemos una campaña en el sistema comunitario. Estamos recolectando las cajas de cartón donde vienen las cubetas de huevo. Sí. Entonces ahí está la invitación para que nos colaboren, así sea una, así sea dos. Eso sí, que esté en buenas condiciones, que no esté mojada, que no esté regada de huevo. Sí. Es para un buen proyecto. Sigan apoyando el sistema comunitario de medios de comunicación. Recuerde que somos un medio. Tenemos radio, televisión, prensa escrita, tenemos el servicio de la internet. Ya también estamos arreglando, tenemos el servicio de mantenimiento de computadores. Entonces, aprovechen de la empresa de los tamesinos, que es de todos ustedes, claro está. Bueno, y de esa manera finalizamos el espacio de los jóvenes. Esto es Max Generación. ¡Chao!